gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora vamos a entrar a la primera enseñanza del día de hoy. Y la primera enseñanza se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 28 hasta el 48. Busque allí en su Biblia, Lucas capítulo 9, versículo 28 hasta el 48. La lectura la va a tener nuestro hermano evangelista nacional, Johanán Ariza. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Trae la revelación de la misma. Utiliza a nuestro pastor Jaime Banks Puertas y al grupo de pastores, Señor, que estarán hablando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Escrito está en el libro de Amós que no hará nada el Señor Jehová sin que manifieste sus secretos a sus siervos, los profetas. El Señor 8 días antes les había dicho: algunos de ustedes, de verdad les digo, algunos de ustedes no van a ver la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios aquí en la tierra. Algunos de ustedes no se van a morir hasta que no vean el reino de Dios en la tierra. El Señor no dijo que no se iban a morir, sino que antes que vieran el reino de Dios en la tierra. Y 8 días después, 3 de ellos vieron el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Donde estaremos reunidos. Los que murieron serán resucitados y nosotros los que estemos vivos, si el Señor viene en este momento, nosotros los que estamos vivos aquí en el cielito y los que están vivos allá en el cielote, si en este momento viniera el Señor, nosotros no seríamos delanteros a los que han muerto en Cristo Jesús. Ellos resucitarán primero y serán vestidos de cuerpos incorruptibles. Esto mortal será vestido de inmortalidad. Y nosotros los que estemos vivos, súbitamente, en un abrir y cerrar de ojos, esta carne pecaminosa será vestida de incorrupción. Y junto con los que están resucitando, subiremos a encontrarnos con Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, en las nubes del aire, y luego llegaremos a la nueva Jerusalén. Eso es el reino de Dios, los muertos resucitados y los vivos transformados en cuerpos incorruptibles, cuerpos como los ángeles, así, para no pecar jamás. Jesús le dijo: de cierto os digo que algunos de ustedes no se van a morir todavía hasta que vean el reino de Dios. 8 días después, oiga, 8 días después, versículo 28, aconteció que 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Esos tres, Pedro, Juan y Jacobo, eran los más allegados de todos. Eran los que siempre estaban disponibles, los que no tenían excusa. Ellos estaban de primerito cerquita del Señor. Ellos vieron la resurrección de la hija de Cairo. Ellos vieron el milagro que hizo en la mujer del flujo de sangre. Ellos vieron cómo el Señor sanó al hijo del centurión. Ellos vieron la transfiguración, porque siempre estaban pegaditos del Señor. Aunque eran dormilones, aunque no ayunaban, ellos estuvieron en el huerto del Getsemaní cuando mi Señor sudaba como gotas de sangre. Escogió a estos mismos tres apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, y Él les dijo: velad, orad conmigo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y fue como un tiro de piedra, unos 40 metros de distancia. Y allí se puso a orar, postrado sobre su rostro. Y sudaba como gotas de sangre. Él sabía que se acercaba el momento de la agonía, cuando sería colgado en el madero. Le desfigurarían el rostro a puñetazos, lo coronarían con espinas, le arrancarían las carnes con el látigo romano. Él estaba viendo todo aquello mientras oraba en el huerto del Getsemaní. Por eso le dijo a los tres valientes, Pedro, Juan, Jacobo: orad, velad conmigo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Cuando regresó al cabo de 1 hora, ¿cómo estaban ellos, Juancito? Estaban durmiendo, hermano. ¿Ah? Durmiendo. Estaban durmiendo. Y le habló a Pedro, le dijo: Pedro, ¿cómo es posible, Pedro, que no has podido velar conmigo ni siquiera 1 hora, Pedro? Ni 1 hora has podido velar. Pedro siempre quería ser el muchacho de la película, el jefe de todo. Pero ¿por qué no era el primero en oración, en ayuno, en búsqueda del Señor? Aquí se llevó Jesucristo a Pedro, a Juan y a Jacobo, hermano, para que vieran algo glorioso, para que vieran el reino de Dios. Iban a ver el reino de Dios en forma objetiva. Dice la Escritura que Él subió al monte a orar. No subió a otra cosa sino a hablar con nuestro Padre Celestial. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Hay gente que gastan fortuna, venden la casa, el burro, la vaca, cualquier cosa para ponerse bonito, para hacerse una nariz nueva, para hacerse unos labios nuevos, para hacerse una quijada nueva. Que el Señor reprenda al diablo. Amén, amén. Había un hombre, amados hermanos, que estaba muy preocupado reuniendo plata porque tenía las orejas muy grandes y él quería ponerse las orejas chiquitas. Y había otro que tenía las orejas muy pequeñas y quería ponerse unas orejas un poquito más grandes. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Hermano, si el Señor te dio unas orejas de conejo, y al otro le dio unas orejas de murciélago, y al otro unas orejas de burro, y al otro unas orejas de elefante, a cada uno Él le da como Él quiere. Él sabe qué es lo que nos luce a nosotros. El Señor te puso esa nariz escachapada porque así tú te ves bien delante de Él. El Señor sabe lo que hace. No tratemos nosotros de deformar esa imagen que Dios estampó en ti. Dios te hizo y rompió el molde. ¿Para qué vas a gastar dinero? No, es que yo quiero ser un poquito más alto. Me preguntó una persona, hermano, ¿cómo hago yo para crecer? Bueno, cómprese unos tacones bien grandes y usted se va a ver más grande. No, 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 yo quiero crecer, yo quiero ser famoso, hermano Puerta. Ah, si quieres ser famoso, yo no sé cómo ser famoso, que yo nunca he soñado con ser famoso. No me interesa la fama. A mí lo único que me interesa es llegar a la patria celestial. Mire, aunque sea pasar coleto, aunque sea limpiar las alfombras de la... ¡Eh! ¡Gloria a Dios! 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 Entre tanto que mi Señor Jesucristo oraba, dice la Biblia que su rostro se hizo otro. Oiga, mientras él estaba orando, su rostro se puso pero bien bonito. Esa cara le resplandecía. Eso era un resplandor, mis amados hermanos, como la luz del sol. Se puso precioso mi Señor cuando oraba. Usted quiere ponerse bonito, Henry, métale las rodillas a la oración para que se ponga pero súper hermoso, mi Henry. Usted quiere ponerse bonita, hermana Dorca, métale oración en el nombre del Señor. Zúmbese de barriga contra el suelo, pase la noche orando y ya verá cómo le aparece el novio, ya verá cómo le aparece el... ¡Yeah! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Su rostro se hizo otro y su vestidura blanca y resplandeciente. A mí me preguntan de todo. Hay un espacio dentro del portal www.obraluzdelmundo.org y ahí la gente pregunta de todo. Es el primer link que aparece aquí a la derecha. Pensando en voz alta con el hermano Puerta. Y ellos preguntan, me preguntaron hace 2 noches. Hermano Puerta, nosotros vemos los matutinos y usted siempre se viste de blanco. ¿Por qué usted siempre se viste de blanco? ¿Hay algún fundamento bíblico para que usted siempre se vista de blanco? ¿Por qué se viste siempre de blanco como el Papa de Roma? Ay, Señor. Cuando me nombraron el Papa de Roma se me revolvieron las tripas por dentro, se me revolvieron las vísceras. Yo le dije, mira, yo me he visto de blanco porque así nos vestía mi mamá. Éramos 5 varones y nos vestía de blanco. Zapaticos blancos, medias blancas, calzoncillos blancos, camisita blanca, pantaloncito, todo y peinadito. Y ay del que se ensuciara, porque lo agarraba el mecate doblado en 4. Nos vestía de blanco, andábamos como unas motitas de algodón, pero con cuidadito para no ensuciarnos con nada. Por otra parte, entre nuestros uniformes de la Luz del Mundo, los que ayunamos 40 días, los jefes de misiones, los pastores, jefes de zona, los directores nacionales, los jefes de bloque, pueden vestirse de blanco porque es una honra, es una distinción. Tercero, así vamos a vestir en el cielo. En el cielo todos vamos a vestir de blanco y yo estoy ensayando las vestiduras que tendremos en la patria celestial. Mira lo que dice. Su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Cuando se le volvió su vestido blanco y resplandeciente, hermano Johanán? Cuando pasó la noche orando. Cuando pasó la noche orando. ¿No se acuerdan ustedes cuando Moisés estuvo 40 días, 40 noches en la presencia del Señor, arriba en el monte Sinaí, que dice la Biblia, su rostro resplandecía de tal manera que el pueblo de Israel le dijo, ay, Moisés, te pasaste. Moisés, ponte un trapo en la cara, Moisés. Ponte un velo. Es que resplandeces demasiado, Moisés. Nos estás encandilando, Moisés. Tápate. Tápate la cara, Moisés. Y Moisés se ponía un velo cuando hablaba con el pueblo. Se ponía un velo. Pero para hablar con Dios se destapaba. Porque no podemos presentarnos delante de Dios enmascarados, aparentando lo que no somos. Que el Señor reprenda al diablo. Mientras que Jesús oraba, sus ropas se pusieron brillantica, brillantica, resplandeciente. Y el rostro, mis amados hermanos, el rostro se le puso, pero bien bonito, bien iluminado, bien resplandeciente. Y he aquí, oiga, aquí se cumplió la palabra que les había profetizado. Y he aquí dos varones que hablaban con él. ¿Con quién estaban hablando esos dos varones, Juancito? Con Jesús. Estaban hablando con Jesús. ¿Y quiénes eran esos dos varones, Juancito? Moisés y Elías. Moisés, que representa los que han muerto en la fe de nuestro Señor, el Mesías. Moisés representa a los muertos que han de resucitar. Y estaba Elías, que Elías no se murió. Elías se lo llevó el Señor, se lo llevó el Señor, se lo llevó el Señor, amados hermanos. Vino un torbellino, era como un remolino de candela y unos carros de fuego. Y el remolino se chupó al profeta Elías y dando vuelta como un trompo, subió a la patria celestial. Ahora Pedro, Juan y Jacobo están viendo el reino de Dios. Esto es el reino de Dios, la reunión de los muertos resucitados junto con nosotros los vivientes, que seremos transformados. Y están ellos, amados hermanos, en gran expectación, extasiados, contemplando el reino de Dios. Esto es lo que debemos nosotros visualizar cuando estamos orando, cuando estamos predicando. No debemos materializarnos solamente pensando cuánto será la ofrenda que me van a dar, cuánto sacaré de esta visitación. Voy a visitar a Colombia, pero ¿cuánto habrá para eso? ¿Cuánto nos irán a dar? Hermano, por el amor de Dios, el Señor quiere que nosotros nos enfoquemos en el reino de Dios, que un día estaremos reunidos con Él en la patria celestial. No hay reino sin rey, no hay reino sin territorio, no hay reino sin normas, decretos, mandamientos, estatutos. Tenemos un rey que se llama Jesucristo. Amén. El rey de reyes, el Señor de señores. Tenemos un territorio que es la patria celestial, la nueva Jerusalén. Y tenemos los decretos, mandamientos y estatutos. Este libro sagrado, la vara en nuestra mano, la palabra del Creador. ¿Estás de acuerdo, cielo? Amén. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, seguimos en esta bella enseñanza, estudiando la transfiguración. Sabemos que si queremos ver cambio, es necesario entrar a la oración. Versículo 31 al 33 me corresponde y dice: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. 8 días antes, Jesucristo comenzó a anunciar cómo los escribas, los sacerdotes lo iban a maltratar en Jerusalén. Sabemos lo que Pedro comenzó a decirle al maestro de una vez, diciéndole al maestro: maestro, ¿cómo será esto? Ten compasión de ti mismo. El maestro le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero Jesucristo enseñaba algo muy importante. Es que Él iba a ser entregado en manos de pecadores. Iba a morir, pero también que iba a resucitar. Ahora pasa la noche orando al Padre. Una noche totalmente en oración, llamando a Pedro, a Jacobo y a Juan, como decía nuestro pastor Puerta. Ellos vieron la resurrección de la hija de Jairo. Fueron testigos de lo que Jesucristo hizo. Cuando estaba en Getsemaní orando, ellos estaban durmiendo. Ahora se aparece Moisés y Elías, lo que explicaba nuestro pastor, los muertos, que aquellas personas que le han servido al Señor, y también vemos lo de Elías, lo del arrebatamiento, a todas aquellas personas fieles que le servimos a Dios, quien esperamos, bendito sea el Señor, ese arrebatamiento que muy pronto va a acontecer. Y lo que estamos en este lugar y el mundo entero que le está sirviendo a Dios, si permanece fiel, será arrebatado. Pero es necesario que nos sumerjamos en la oración para que nuestro rostro resplandezca, para que donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que estemos, la luz de Cristo siga alumbrando. El versículo 32 dice: y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Entendemos, sabemos que el sueño muchas veces es necesario, descansamos, pero mi Señor quería que ellos estuviesen atentos a lo que estaba sucediendo en ese momento. Hermano, ¿cuál es su actitud en las actividades? ¿Cuál es su actitud cuando se está predicando la palabra? ¿Será que usted es de aquel o aquella que se duerme mientras están los milagros, mientras la gente está danzando bajo el poder de Dios? ¿Es usted de las personas que se va a lo último como si nada estuviese aconteciendo? Hermano, si usted quiere ver la gloria de Dios, si usted quiere ver la bendición de Dios, mire, no utilice el teléfono mientras estamos en el culto, porque Dios está derramando de su poder. Ellos comenzaron a ver la mano de Dios, comenzaron a ver cuando mi Señor resplandeció y estaban Moisés y Elías cuando despertaron. Es necesario que se despierte del sueño espiritual, iglesia, hermano que me está oyendo, para que usted comience a ver la gloria de Dios en donde quiera que usted vaya. ¿Quiere ver usted bendición de Dios? ¿Quiere ver usted cómo Dios hace milagros? Despiértese para que Jesucristo lo alumbre, bendito sea el Señor. Estamos viendo el cambio que hubo en el rostro, en los vestidos de mi Señor. Nosotros aquí, Pastor Puerta, vemos cambios poderosos también, porque sabemos que Dios tiene el poder para hacer cosas grandes. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. Por ejemplo, se duerme en la actividad y el predicador le dice: hermana, diga gloria a Dios. Ah, ¿Cómo predica? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Hermanos queridos, yo creo que es necesario que estemos atentos cuando Dios está obrando en las vidas. Esta enseñanza es maravillosa. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ellos comenzaron a ver cuando se despertaron. Y otra cosa que me llama la atención: Pedro pasaba noche entera pescando. Ahora que mi Señor está orando y buscando el rostro del Padre, buscando, orando, hablando con el Padre, se fue a dormir. Que Dios nos ayude, hermano, a que no le demos tanta importancia a las cosas materiales, a las cosas seculares, sino que nuestra vida, vivamos una vida llena de oración, subamos a la presencia de Dios para que podamos resplandecer al mundo entero. Esta es mi enseñanza para ti. Yo espero que tú la guardes en tu corazón y que despiertes del sueño espiritual para que veas la mano de Dios moverse y no estés por allá mirando las cosas desde lejos, sino que la bendición de Dios estará en tu vida. Amén. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas. Imagínate, vamos a hacer tres casitas, Señor. Mire, hermano, como decía el pastor Puerta, El reino de Dios estaba allí presente. Nosotros hemos entendido y hemos predicado que Jesucristo viene pronto. Y no estamos hablando de un reino aquí material, de una casa hecha de manos de hombre, no. Sino que hablamos la ciudad, la que viene, la nueva Jerusalén. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos súper emocionados con esta enseñanza tan maravillosa, la transfiguración. Aquí se acabaron los feos. Así que aquella gente que andan acomplejados por allí, yo soy muy feo, y hay gente que se mira al espejo y comienza a llorar. Usted quiere ponerse bonito, vamos a ser transfigurados. Se acabó el problema con Bambela, hermano Puerta. Se acabó el problema con la gente que muchas veces dice, hermano, yo estoy muy feo, y andan por allí buscando a ver cómo, con ganas de tirársele una gandola. No, deténgase. Deténgase, no se vaya a hacer ningún daño, porque el Señor nos promete que nos va a poner bien bonito, como los ángeles del cielo. Ajá. ¡Qué maravilla, hermano! Dice la palabra del Señor que el Señor se transfiguró. Estaba Moisés, estaba Elías, los discípulos no hallaban qué hacer viendo la gloria de Dios, eso tan maravilloso, el reino del Señor, que ellos dijeron, no, esto aquí no queda más que ponernos a hacer casa, vamos a hacer casa, hermano. ¿Quién no le va a gustar hacer casa donde está la cosa bonita? Cuando usted llega a un lugar y está bien bonito, un paisaje, una laguna, qué bonito hacer una casa, comprar para hacer una finca en este lugar. Hermano, en el reino de los cielos, la gente que llega allá al cielo, hermano, no se quieren venir para acá, porque eso es maravilloso, eso es glorioso, lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Cuando estamos en la presencia del Señor, cuando vemos la gloria de Dios, no nos queremos apartar, no nos queremos ir de la presencia de Dios. Aquí los que estamos en los matutinos, a veces llega a las 2:30, la 1, y todavía hay gente dando vuelta por aquí porque no se quieren ir, porque la bendición de Dios está aquí. Dios está con nosotros. ¡Aleluya! La vigilia, gloria a Dios, esta noche tenemos vigilia, hoy es viernes a partir de las 2:30, vigilia internacional por las casas, desde la misión 1 hasta la misión 51, los hermanos de la zona rural también están invitados a la vigilia acá en la radio. Vamos a vigilar, porque qué bueno es estar en la presencia del Señor. Algunas veces uno está en algunos cultos que oye, como que le provoca como irse, como que está desganado, pero cuando la gloria de Dios desciende, hermano, son las 9 de la noche, 9:30, 10 de la noche, y la gente, zúmbele pastor, zúmbele hermano, porque nos estamos gozando. Nadie se quiere ir de la presencia del Señor. Ajá. Me corresponde el versículo 34, 35 y 36 para cerrar con este párrafo. Dice, mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Los discípulos, hermanos, quedaron, hermano, extasiado, algo sobrenatural había sucedido, habían visto el rostro del Señor resplandeciente. Oiga, hermano, he aprendido a amar al Señor. Los cristianos, los evangélicos, hemos aprendido a amar al Señor, que ahora no somos evangélicos porque le tenemos miedo al infierno, ahora no somos evangélicos porque el Señor nos tiene un cielo preparado, ahora nosotros somos evangélicos y estamos en este camino porque nos hemos enamorado de Jesús. Cuando lleguemos, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito el Señor. Desde que nací estoy asistiendo a la iglesia, mis padres me llevaban a la iglesia y hermano, y he aprendido a amar al Señor tanto que toda mi vida he hablado del Señor, y cuando llegue a la presencia del Señor no voy a estar preguntando dónde está mi corona, dónde está la calle de oro, dónde está el mar de cristal. Cuando llegue al cielo lo primero que quiero ver es el rostro de mi amado Salvador. ¡Aleluya! Cristo nuestro Salvador. Por eso, hermano, estamos alegres. Esto no es emocionalismo, no, señor. Esto es el Señor que está vivo, está con nosotros. Todos los días predicamos con alegría. Todos los días estamos llenos de Dios. Brincamos, saltamos, porque el Señor es nuestro gozo y Él todos los días está con nosotros. Mire, si esto fuera solamente euforia, la gente cuando se emociona por un ratico. Al rato ya estoy cansado, ya se pasó la emoción, pero esto no es emoción, esto es el Señor que está con nosotros. Su Espíritu Santo está dentro de nosotros, predicamos con autoridad, con alegría. Ven, amigo, y gózate con el Señor. Que Dios te bendiga. Yeah. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Túmbale, cuñado. Gloria a Dios, qué bendición, hermano. Esto es realmente maravilloso, escuchar la palabra de Dios. Así que continuamos con esta enseñanza y ahora cambia un poquito el panorama, pero Jesucristo es el mismo. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Dios nos está enseñando, y usted que nos está oyendo a través de la radio y nos está viendo a través de la televisión, viene este momento para esas madres y para esos padres que tienen sus hijos. Hay madres que sufren por sus hijos porque sus hijos están enfermos. Hay padres que sufren por sus hijos porque están enfermos. Ahora, encontramos aquí a un padre que ama a su hijo y es su único hijo y quiere que su hijo esté sano, que quiere que su hijo sea sanado porque a ese hijo lo atormentaba un demonio. Así que él viene al maestro y le dice que sane a su hijo porque era el único que tenía. Ese padre le dice al Señor Jesucristo que es su único hijo. No vemos solamente esta historia, sino que en Juan capítulo 4 nos encontramos con un oficial del rey, que también ese oficial tenía a su hijo y estaba enfermo, y buscó por distintos lugares la medicina, pero no la encontró hasta que encontró a Jesús, y Jesús le sanó a su hijo. Porque él viene a Jesús rogándole, diciéndole: tengo mi hijo que está gravemente, está a punto de morir. Y Jesús le hizo una pregunta, como se la puede hacer a usted en esta mañana. Él le dijo: si no vieres señales, no creeré. Él dijo: no, Señor, no estoy pidiendo que se hagan señales, lo que estoy pidiendo es que mi hijo sea sanado. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó esa palabra. Cuando Jesús habla, usted tiene que creerle a Jesús, porque Jesús te está dando una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de confianza. Y ese hombre se fue creyendo la palabra. Llegó allá a su casa. Cuando iba llegando, salieron sus siervos a recibirle, y lo primero que preguntó fue por su hijo. Y los siervos le dijeron: no, su hijo está sano. ¿Y qué pasó? Bueno, comenzó a estar mejor, se le fue la fiebre. ¿Y a qué hora? Bueno, ayer a las 7, él dijo. A esa hora Jesús dijo la palabra: ve, tu hijo vive. Él está diciendo hoy esa palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Este Jesús que fue al monte a orar, que resplandeció su rostro, su vestido fue blanco, resplandeciente, bajó allí lleno del poder de Dios para sanar a la gente, para sanar a los enfermos. Ayer lo hizo con el hijo del oficial, hoy lo puede hacer contigo. Solamente cree, solamente recibe. Cuando tú crees, tú tienes fe. Cuando tú crees, tú tienes confianza en el Señor. Cuando tú tienes confianza es porque crees que realmente está el Señor allí para obrar en tu vida. Así que esta palabra de fe para ti en esta mañana que te dice el Señor: cree solamente. Dios tenía a su único hijo y lo envió para ser nuestro Salvador, nuestro Salvador. Hoy Jesús era el único, pero hoy es nuestro Salvador. Dio su vida por nosotros, dio la vida por los pecadores. Yo era un pecador y hoy sigo siendo un pecador, pero un pecador arrepentido, porque he creído en Jesucristo y ha perdonado mi pecado. Me ha dado la salvación y la promesa de la vida eterna. Esa promesa es para ti también hoy. Yeah. Recíbela. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Arriba, Lisandro. Hemos llegado al momento de la conclusión. La conclusión se encuentra en Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Ya el pastor fundador de la obra Luz del Mundo, hermano Puertas, está preparado, él está listo. La lectura la va a tener nuestro hermano evangelista Johanán Ariza. Adelante, hermano. Amén. Dice la palabra: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Padre, te doy gracias por tu palabra, Dios mío. Padre, creyendo que tu gloria se va a mover en una manera extraordinaria en esta conclusión, utiliza a nuestro pastor Jaime Banks Puertas, que tu espíritu hable a través de él. Úsalo en esta conclusión como tu instrumento, mi Señor. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Moisés vuelve a Egipto. Ese es el título de la lección que estamos ahora en el capítulo 4 de Éxodo. Moisés vuelve a Egipto, pero no vuelve a Egipto con las manos vacías. Él trae las instrucciones que le ha dado Jehová de los ejércitos y viene armado con la vara en la mano. ¿Cuál es la vara de nosotros los ministros y los hijos de Dios? La Sagrada Escritura. Esta es la vara que no debe faltar en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras manos. Escribirla en nuestras casas, en nuestros vehículos. Hasta al burro hay que ponerle un letrero que diga: Dios es bueno. El Señor le dio las instrucciones a Moisés, le dio las palabras que tenía que darle a Faraón. Dirás, versículo 22, diga conmigo: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Jehová ha dicho así. ¿Cómo ha dicho Jehová, hermano Moisés? Israel es mi hijo, mi primogénito. Dígale a Faraón que Israel es mi hijo, mi primogénito. Oiga, una persona que tiene muchos hijos, tiene entre ellos el primero que le nació. Ese se llama el primogénito. Amamos a todos nuestros hijos, pero el primero es el que nos da más dolor de cabeza, porque no tenemos experiencia cómo se agarra un muchacho, cómo se carga un muchacho, cómo se baña un muchacho. No tenemos experiencia. El más difícil es el primogénito. No es que lo queremos más que a los otros, no, pero es algo especial el primogénito. Para nosotros los padres el primogénito es la escuela, el liceo, la universidad, el posgrado, el magíster. Eso, amados hermanos, para nosotros es todo un aprendizaje. Dios le está hablando a Moisés. Moisés, vaya y dígale a Faraón que Israel es mi hijo, pero no un hijo cualquiera, mi primogénito. Israel es mi primer hijo que tengo yo aquí en el mundo. Nosotros somos el segundo. La iglesia es segunda después de Israel. Primero fue Israel y después somos nosotros los creyentes. Moisés, dígale a Faraón que Israel es mi hijo, pero mi hijo especial, él es mi primogénito. Hermano, cuando Dios no tenía familia aquí en la tierra, Él llamó a Abraham siendo un anciano de 75 años. Y ese anciano no miró hacia atrás, no se negó. Salió sin saber a dónde iba. Llegó a la tierra de Canaán. Y Dios le dijo: a ti y a tu descendencia he entregado esta tierra. Te bendeciré. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Hoy, amados hermanos, eso se ha cumplido. ¿Por qué? Porque la descendencia de Abraham ya no son solamente los hebreos, sino que nosotros también formamos parte de la familia de Dios. Y hoy somos millones y millones y millones arriba en el cielo, los que ya han partido, y abajo en la tierra, los que hoy estamos ministrando la palabra del Señor, obedeciendo al llamado del Señor. Moisés, anda y dile a Faraón que Israel es mi hijo, mi primogénito. Sí, de Abraham salió esa descendencia primogénita, de su sangre, de sus huesos, salió el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Hoy, amados hermanos, el pueblo de Israel está regresando a su tierra. Pero aquí estaban ellos esclavos en Egipto. Dios le dijo a Moisés: anda y dile a Faraón que Israel es mi hijo, mi primogénito. Como quien dice, no es un pueblo cualquiera el que tienes esclavizado aquí. Tienes esclavizado a mi hijo primogénito. Versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, te he dicho que lo dejes ir para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Tu corazón se ha endurecido, Faraón. Dígale a Faraón: te he dicho que dejes ir a mi hijo primogénito y tú no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo. ¿A cuál hijo le voy a matar? Tu primogénito. A su primogénito. Dile: he aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito, para que sepas cuánto duele el hijo primogénito. Tú me lo has tenido cautivo, me lo has tenido esclavizado, me lo has hecho sufrir, has puesto sobre él una carga que no se puede llevar, te has ensañado contra Israel, has mandado a matar a los niños varones que nacen. Que dejen las hembritas para que sean mujeres de ustedes, pero a los varones que los degolle, que los estrangule, que los asfixie, que los echen al río. Voy a matar a tu hijo primogénito. Hermano, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. A lo largo de estos estudios encontraremos, amados hermanos, que el Señor acabó con todos los primogénitos egipcios, y entre esos primogénitos cayó también el hijo del rey. Ah, cuando murieron, entonces sí se le aflojó el corazón, se puso blandito Faraón. Que se vayan, porque ya me mataron a mi hijo primogénito, me van a matar a mí también. Que se vayan esos hebreos, que salgan de aquí. Ajá, le dolió cuando el Señor cumplió esta palabra que le está profetizando hoy a través de Moisés. Cuando se cumplió esa palabra, entonces sí se puso aguajito, aguajito. Que se vaya esa gente. Amigo que me estás oyendo o que me estás viendo en algún lugar del mundo a través de tu internet, vas a esperar que el Señor acabe con tu primogenitura, con lo que más amas, con lo que más aprecias, con lo que más deseas. Vas a dejar que el Señor te hiera por rebelde, por no querer atender al llamado de Dios. Que no sea usted un faraón, que usted obedezca y atienda al llamado del Señor. Dios le estaba hablando a aquel faraón hace 4,000 años, pero hoy me está hablando a mí. Hoy te está hablando a ti, evangelista. Amén, amén. Hoy te está hablando a ti, Juancito. Amén. Hoy nos está hablando a todos. Jehová dice así: deja ir a mi pueblo, a mi primogénito. Tú no lo has querido dejar ir, yo mataré a tu hijo. ¿Qué es lo que usted le está negando al Señor? Le toca venir a los matutinos, se queda usted en su casa indiferentemente. Te he dicho que vengas a los matutinos porque te voy a bendecir. Ah, pero si no viene, ahí viene entonces el látigo, el chaparro de Dios. Que no seamos nosotros como el caballo y como el buey sin entendimiento, que con látigo, con cabresto es necesario encaminarlo. Permita Dios, amados hermanos, que seamos dóciles al mandato de Jehová. Cuando andaban por el desierto el pueblo del Señor, siempre hemos sido obedientes. Dice la Biblia que al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Este corazón de Faraón se endureció y fue la causa para que 10 plagas arruinaran a Egipto, una tras otra. Y aquella nación que había sido la primera potencia del mundo se convirtió en un enjambre de piojos, de moscas, de aguas que se volvieron sangre, tinieblas, granizo, úlceras malignas, tumores. Todo esto vino por un corazón rebelde, porque como el sacerdote, así es el pueblo; como el gobernante, así es la nación. ¿Por qué estamos pasando nosotros por este oprobio, por esta vergüenza, por estas colas tan largas? Porque nuestro expresidente maldijo al Estado de Israel. Yo rechazo esa maldición en el nombre de Jesucristo. Le pido a Dios misericordia por nuestra querida Venezuela. Si mi pueblo se humillare, si nosotros reconocemos esa locura y le pedimos perdón a Dios, estoy seguro que ese oprobio, esa maldición de las colas se terminará. Vendrá abundancia sobre Venezuela. Los cielos se abrirán sobre nosotros. Amén, amén. Nos convertiremos en un país desarrollado y próspero cuando confesemos el pecado y nos apartemos de él. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Continuando acá con el versículo 18, dice así: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Qué importante es salir bajo la bendición de Dios. Moisés se presentó delante de su suegro Jetro, o sea, porque era allí como su jefe inmediato, era su pastor en aquel momento, y él tenía un llamado, era el momento de su vida. Había sido procesado para esto, para presentarse en Egipto nuevamente, a ver sus hermanos, a ver sus familiares, a ver su nación, a ver si qué quedaba allí de lo que él había dejado allá atrás. Pero él fue un hombre muy inteligente. Él se presentó delante del suegro a decirle que él tenía que ir a Egipto. ¿Y qué le dijo Jetro? Ve en paz. Es muy importante la bendición del siervo de Dios, porque cuando nosotros salimos bajo la bendición, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todas las cosas nos llevan a bien. Se presentan dificultades, pruebas, piedras de tropiezo, pero nosotros allí fuertes, como poderosos gigantes, porque vamos con la bendición de Dios. Así fue Moisés, se sintió con fuerzas. Quizás él tenía miedo y temor de presentar aquella situación, de llegar hasta Egipto por todas las cosas que había pasado, pero él iba confiado porque él iba bajo la bendición de Dios. Jetro le dijo, ve en paz. Es importante usted, hermano, usted padre, usted amigo, ir bajo la bendición. Diga con su boca, voy a tal lugar. Necesito la bendición, pastor. Usted evangelista, cuando Dios le manda hacer un trabajo, usted tiene que presentarse ante el siervo de Dios a pedir la bendición y a informar para dónde usted va. No agarre como los barrancos. Hay gente que sale y uno dice, ¿y fulano de tal? No, él está ahí. No, hermana, él está en Valencia, y esa broma. Uno ni sabe dónde se encuentra esa criatura. Entonces uno tiene que ser una persona responsable, comprometida. Si tú te estás congregando en determinada iglesia, en determinada organización, habla con tus pastores, habla con el siervo de Dios. Di, pastor, yo tengo un llamado a tal lugar, y el pastor verá si es bueno o si es malo. Si es malo, él te dirá que no. Si es bueno, él te dará la bendición. Así es Dios. Y usted, padre de familia, hay hombres que salen y la mujer ni sabe dónde está. A un hombre cristiano se van todo el santo día, y entonces la mujer preocupada, llamando a fulano, llamando al otro, y tú no sabes dónde está mi esposo. No, andaba pescando. Y el hombre, pero tú no me dijiste nada. ¿Qué le cuesta a usted informar? Usted necesita la bendición de Dios. Ajá, igualmente ajá. Los hijos cuando salen necesitan pedir la bendición de sus padres, porque la bendición del padre, dice la Biblia, que alarga los días, y eso es parte de la obediencia. Entonces nosotros debemos de informar para dónde vamos. Dios ya nos informó a nosotros para dónde vamos. Nosotros vamos para el cielo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Agarren los maridos, agarren los maridos, agarren los maridos. Éxodo 4:19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Gloria a Dios. Acá estamos estudiando nuevamente la historia, ¿verdad?, de Moisés. ¿Qué hacía Moisés en esas tierras? ¿Qué hacía Moisés en Madián? ¿Por qué no estaba en Egipto o allí donde él nació? ¿Verdad? Él estaba allí porque estaba huyendo. Huía, hermano, tenía miedo, él estaba huyendo porque él allí donde él fue criado, en esa corte. Moisés fue criado en una corte egipcia. No fue criado allí con los hebreos. Entonces él... le dolía su sangre. Él allí cometió un error. Como humano cometió un error. En momento de rabia cometió ese error, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que él mata a ese egipcio, luego lo entierra allí en la arena y se va a huir. Pero no sabía que estaba Dios, como está con cada uno de nosotros, viendo lo que nosotros hacemos. Dice acá que el Señor le dice: Moisés, tiene que regresarte a Egipto. Ay, ese hombre estaba más asustado. Tienes que volver allí a esa tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Él tenía allí que hablarle a esa gente, a Faraón. Esa gente tenía 400 años, hermano, en esclavitud. No era un día ni 3 días. Entonces, ¿qué sucede? Él tenía que ir allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que él, así como el Señor le dijo a Jacob, el Señor le dice a Jacob cuando huía de Esaú: He aquí, yo estoy contigo, te llevaré, te traeré, pero no te dejaré hasta que hayas hecho lo que yo te he dicho, ¿verdad? Entonces Moisés no tuvo miedo. Él le dijo, los que te perseguían, los que te seguían, los que querían hacerte daño, ya todos murieron. Ahora ve, preséntate ante Faraón. Tú le vas a decir, deja ir a mi pueblo. No una vez, hermano, fue tantas veces que el Señor habló por medio de Moisés. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que hagan sacrificios en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que hagan fiestas allí en el desierto. Pero Faraón esperó que viniera la muerte de sus hijos. Que esto no suceda con nosotros. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay muchos faraones, continuamente me envían preguntas angustiosas, desesperantes, difíciles de contestar. La Biblia dice que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Cuando me escribe un homosexual y me dice, hermano Puerta, ¿qué hago? Estoy pensando en el suicidio. Estoy hastiado de esta vida, yo me quiero matar. Me da vergüenza con mi padre, con mi madre, mi pueblo, mis compañeros que estudiaron conmigo. Hermano Puerta, ¿qué hago? Bueno, la verdad es que yo lo que los mando es ayunar. Yo les digo, tienes que ayunar 3 días primero, después 7 días, después 10 días, y me vas a copiar esto que te estoy escribiendo aquí. 100 veces, 120 veces me vas a copiar este versículo. Vayan anotando. Si usted es una madre y tiene un hijo patuleco, un hijo homosexual, anote este versículo, que esta es la fórmula que yo doy. Marcos capítulo 9, versículo 29. Marcos 9, 29. Y me ha dado buen resultado, hermano. Me ha dado buen resultado. La homosexualidad no es una profesión. La homosexualidad es un demonio. La homosexualidad no es un estilo de vida. No, ese es un estilo. ¿Qué estilo de vida? Nada. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Usted nunca ve un burro patuleco, un caballo patuleco, un toro patuleco. Eso no existe. El toro es toro y monta las vacas. Pero entre los seres humanos el diablo se mete y echa a perder a algunas personas, varones y hembras. Usted sabe que hay homosexuales y hay mujeres lesbianas. Eso no es normal. Es un demonio que se le mete a la gente. Aquí tenemos una persona que pasó por esa experiencia. Y estoy seguro que cuando estaba hundido en el pantano, no era feliz con esa vida. Él viene del Tigre. Se llama Héctor Luis López. Los que me escriben y me hacen preguntas, oigan un testimonio viviente. Esto no se presenta todos los días aquí. Esto hay que oírlo. Padres de familia, madres que me escuchan o que me están viendo, tomen nota, que esto las puede ayudar a ustedes para aconsejar a las personas que están pasando por esa vergüenza, por esa tragedia, por ese oprobio. Hermano Héctor, salúdame a la gente que te están viendo y que te están oyendo en el Tigre. Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos los hermanos, a todos los pastores, a todos los ministros. Para mí es de gran sumo placer, un gran privilegio estar aquí compartiendo con ustedes aquí en el matutino. Vengo de la ciudad del Tigre. Mi pastor se llama Roger Orronó y mi pastora, su esposa de él, la hermana Xiomara. Hermanito Héctor Luis López, ¿cuánto tiempo estuviste hundido en la homosexualidad? El enemigo me tuvo 47 años en el homosexualismo. Bendito sea la gloria del Señor. Oiga, 47 años ahogándose dentro de ese pantano con el riesgo de concebir el SIDA, algo que no se le desea a nadie. Hermano, ¿cómo fue que el Señor? ¿Era usted feliz en esa vida, hermano Héctor? Nunca fui feliz antes de llegar a Cristo. Vivía una vida desordenada, una vida de inmundicia, y una vida de rechazo, y siempre amargado, lleno de odio, de rencor. Pero la misericordia de Dios, pastor y amigo y ministro que me estuvo siempre delante de mí, porque yo fui escogido antes de la fundación del mundo. Toda la gloria sea para el Señor. Oye, estoy preguntando si era feliz y me dice que no, no era feliz. Hermano, ¿eras despreciado aún por familiares y por conocidos? Fui muy rechazado, muy desprestigiado, muy... la palabra, ayúdame por favor. Desechado. Desechado, sí, despreciado, y bueno, así me quedaba, así estaba. Bendito sea la gloria del Señor. ¿40 y cuántos años? 47 años me tuvo el enemigo en el homosexualismo. 47 años, casi medio siglo metido allí en esa cosa. Dime una cosa, hermanito, y cuando te reunías con otras personas con el mismo problema, ¿también ellos querían salir de ahí? No, porque yo cuando andaba en ese mundo, ahí ellos estaban también con nosotros, pero cuando Cristo llegó a mi vida, yo empecé a hablarle a ellos de la palabra del Señor. Pregunto, esas personas que están en ese mundo, ¿quieren salir de ahí? ¿Muchos de ellos quieren salir de ahí? Sí, hay muchas personas, muchos homosexuales que están sumergidos ahí en ese pecado y quieren salir, y llegan y me buscan a mí, porque para la gloria y la honra del Señor yo he sido un ejemplo para ellos, y me dicen, ¿cómo tú lo hiciste? ¿Tú se puede? Digo, claro que sí se puede, porque Jesús es la respuesta y Él es tu ayudador. Sí se puede salir del homosexualismo, mi hermano querido. Toda la gloria sea para el Señor. Sí, hermano, Señor. Dígame una cosa. Usted oyó la palabra de Dios, leyó la Biblia, le hicieron la oración, le sacaron el diablo. Usted sintió que cambió de la noche a la mañana. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo tenía una enfermedad venérea crónica y tenía un cáncer de próstata, y un cristiano me dijo, Cristo te ama, Cristo te ama. Y esa palabra rema llegó a mi corazón, bendito sea la gloria del Señor. Y cuando yo escuché esa palabra que me estaba predicando el hermanito, yo le dije, yo también te amo, yo también te busco. Me dice, busca de Cristo. Y le dije, a ti es que te voy a buscar, papaito, le dije yo. Porque en sí prácticamente ese era el demonio que operaba en mi persona, bendito sea la gloria del Señor. Fui una persona muy depravada, una persona... de lo último, un escoria, un bagazo. Hermano, eso. Hermano, te oraron y el Señor te libertó. ¿Cómo dijo usted? Te oraron, recibiste la oración y el Señor rompió cadena. Yo acepto a Cristo porque yo fui a la casa de un hombre que era homosexual a tocarle la puerta para quitarle dinero. Y empecé a tocar la puerta y decía, Ricardo, soy yo la Lupe, tu amiga, la reina del Tigre, soy yo la Lupe, la reina del Tigre. La tercera vez escuché una voz que me dijo, tú no eres Lupe, tú eres Héctor Luis. Y caí en ese piso. Y cuando yo caí en ese piso a llorar, yo le dije, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. El mismo Dios trató con él directamente, oiga, el mismo Dios lo hizo reflexionar y volver en sí, cayó de rodillas, oraron por él. Aquí está una persona transformada por el poder de Dios, lo que Dios hizo con nuestro hermano Héctor Luis López, puede hacerlo con cualquiera que me está oyendo en este momento. Tú no eres Carlota, tú no eres María, tú no eres Carmen, tú eres un hombre hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Inclina tu cabeza conmigo, vamos a orar. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Pon la mano sobre tu corazón y repite esta oración conmigo. Diga, Dios mío, Dios mío, en este momento humilde como un niño, yo vengo a ti, Señor, con todos mis problemas, con todas mis necesidades, con todos mis todos mis pecados, me humillo ante ti, te pido perdón, Señor Jesús, me confieso pecador, yo soy culpable de la muerte de Cristo, Él murió por mí en la cruz del Calvario. Señor Jesús, lo que hiciste con Héctor, hazlo conmigo, borra mis pecados con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo recibo a Jesús como mi Salvador. Entra en mi corazón, lava todos mis pecados con tu sangre, injértame en la familia de Dios. Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador, mi hermano mayor, mi ayudador, mi Señor, para siempre. Dios mío, recíbeme como tu hijo. Yo te recibo como Padre para siempre. Soy de Cristo, que lo sepa el mundo entero. Soy de Cristo desde ahora y para siempre. Rompe mis cadenas, me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén y amén.